El milagro de la ola, el día en que Jesús Eucaristía salvó a una isla de un tsunami. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. En lo profundo de la costa colombiana, en la isla de Tumaco, una amenaza mortal se cernía sobre la población. Era 31 de enero de 1906, y el suelo tembló con una fuerza de 8,8 grados en la escala de Richter, el terremoto más devastador que Colombia había experimentado hasta entonces. Las olas del Pacífico comenzaron a retroceder y los habitantes de Tumaco, aterrorizados, sabían que se avecinaba un fenómeno que podía arrasar con todo, un tsunami. Ante la amenaza inminente, los pobladores se apresuraron a la iglesia en busca de refugio, pidiendo auxilio a Fray Gerardo Larrondo y Fray Julián Moreno, religiosos de la Orden de los Agustinos Recoletos, quienes habían servido en esa isla desde 1899. Con una calma que solo la fe profunda puede dar, los frailes alentaron a los habitantes a no temer, a confiar en el poder de Dios. Entonces, algo inesperado ocurrió. Fray Gerardo, con profunda devoción, consumió las hostias del sagrario y, sostenido por la fe de toda la comunidad, tomó la hostia magna. Guiados por él, los habitantes formaron una procesión hacia la playa, y juntos oraron de pie frente a la poderosa pared de agua que se aproximaba con una velocidad abrumadora de 300 kilómetros por hora. Allí, ante la inmensa ola que amenazaba con engullirlos, Fray Gerardo, confiado en el poder divino, levantó la hostia en alto y, con un gesto solemne, trazó la señal de la cruz hacia el mar embravecido. Entonces, en un giro milagroso, la pared de agua comenzó a perder su fuerza, como si una mano invisible la guiara con suavidad. El tsunami, que venía con la fuerza de la destrucción, se disipó hasta llegar a la altura de la cintura de los habitantes y especialmente de los frailes, dejando a todos ilesos. Fray Julián, con la voz cargada de asombro y gratitud, gritó, «¡Milagro, milagro!». La gente, emocionada y sobrecogida, regresó en procesión a la iglesia para celebrar una misa en honor a esta intervención divina. Aquel día, el poder de la Eucaristía había demostrado ser más fuerte que la furia de la naturaleza. Este milagro fue documentado años después por el futuro Santo Carlo Acutis en su página web dedicada a milagros eucarísticos, y en 1979, San Juan Pablo II visitó la isla para conmemorar esta muestra de fe y amor divino que transformó las aguas de Tumaco en testigos de un poder celestial. Este suceso extraordinario nos recuerda que, cuando el mundo parece venirse abajo, cuando las olas de los problemas se alzan en nuestra contra y no vemos salida, hay un poder que trasciende el temor y la razón. En esos momentos, la fe en Dios es la luz que nos sostiene, el refugio que calma y el milagro que, aunque invisible, actúa en lo profundo. Como sucedió en Tumaco, que nuestra fe también sea la fuerza que detenga nuestros tsunamis internos, confiando en que Dios siempre es capaz de obrar en nuestras vidas, transformando el temor en paz y el peligro en testimonio de su amor. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.